Estos son los individuos quienes fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú cuando recogían en Cusco, del terminal de la empresa Huari, droga enviada desde la localidad de Uripa, Andahuaylas, Apurímac. Traían un aproximado a 50 kilos de droga, señala el jefe de la subregión policial, el coronel Manuel Marra. Hemos esperado que estos señores recojan esta remesa, esta encomienda. Ya se tenía la información proveniente de inteligencia y se ha capturado en flagrancia a estos dos señores. Hemos determinado que son dos sacos de polietileno con dos cajas. En el interior hay paquetes presentados con embalaje verde y se ha determinado que hay una sustancia blanca. En estas circunstancias estamos procediendo a hacer las pericias correspondientes para determinar el tipo y la cantidad de drogas. ¿Tenían alguna marca o algún distintivo esta droga? Lo estamos determinando. Justamente estamos con el fiscal. Una vez que, digamos, conocemos al pesaje y la prueba de campo, se va a determinar si corresponde algún logotipo, alguna situación que correspondería a alguna banda. Todavía no tenemos aproximado, pero sí son aproximadamente 50 kilos. Aproximadamente 50 kilos tiene en consideración el peso que las dos remesas han sido intervenidas. La droga, que en el momento es analizada para determinar su peso y si presenta alguna marca o distintivo de alguna organización dedicada al tráfico de drogas, es investigada, pero los detenidos, al ser cogidos sin fragantis, fueron intervenidos y hoy se hallan detenidos. Tomamos conocimiento que había una remesa de las localidades de Uripa, Andahuaylas, hacia Cusco, con destino Cusco. Identificamos a las personas que iban a recibir esta encomienda. Y al momento que recogen la encomienda y al momento de su retiro de la agencia, del terminal de la empresa Huari, es que han sido intervenidos. Los dos sujetos llevaban consigo cajas de polietileno embaladas con sacos color azul, la misma que contenían la sustancia en mención. Teniente, ¿reconocieron que son de ellos? Como todo delincuente, inicialmente niegan sus fechorías, pero luego indican que solamente iban a recogerlas y remesarlas a otro lugar. ¿Los detenidos naturales de dónde son? Uno de ellos es natural de Cusco y el otro natural de Ilave, Puno. No, la intervención ha sido impecable. Nosotros no les damos espacio para que puedan escapar. Tenemos una planificación ya direccionada y tenemos también un protocolo para seguir en estos casos.